Hola, malagueño. Hola, malagueña, debería decir, casi. Pero completamente. Yo ya no sé, yo estoy medio catalana, medio madrileña, medio andaluza ya, ¿eh? Lo bueno es que donde uno esté feliz y bien acompañado, yo creo que se hace tierra. Pero bueno, la tuya no está mal elegida, la verdad. ¿Cuánto tiempo hace que no pisas tu tierra, tu Málaga, tu Fuengirola? Yo creo que más de la cuenta, más de la cuenta. A veces uno intenta hacer como que se la trae a casa. De hecho, hace poquito, ¿no?, en estos días, vino gran parte de lo que es mi patrimonio, ¿no? Los terrenos que yo tengo allí en Málaga son los que vinieron a mi casa, que son mi madre, mis tíos, mi familia, mis primos, ¿no? Pero realmente estoy empezando a sentir cierto déficit. Lo de la gasolina se me está bajando, así que estoy deseando sentirlos allí también, ¿no? Que yo creo que es bonito, ¿no? También está guay que vengan a verte, pero desde luego. Ya me he dicho a mí mismo, Pablo, hace falta que tú también vayas a ver a las personas, que te muevan un poquito el culo, ¿no? Vale. ¿Y a Londres cuánto hace tiempo, cuánto hace que no lo pisas? Pues Londres hace que no lo piso menos que Fuengirola, fíjate, porque por suerte... Ay, no te creo. Porque hace poco estuve con, precisamente en una situación muy especial, que estuve con Rafael y fui a... Bueno, entre otras cosas, entre comer, caminar y seguir hablando para hacer un disco, estuvimos en Abbey Road con la Metropolitan, que me encanta escribir. Me encanta decirlo así, como si fuera humilde. Me encanta escribir, ¿no? Pero es que me encanta escribir para tener la suerte de que 24 tíos y tías se dejen el alma y su conocimiento en una partitura. La verdad es que son muy bonitos. También se puede hacer esto en Málaga, también se puede hacer en Madrid, sí, ¿no? Pero es un cierto misticismo y también cierto lujo irte con Londres por ahí, por Rafael, por la calle en Londres, ¿no? Sobre todo porque yo entiendo que también ese tipo de viajes, cuando regresas a un sitio donde tú ya has estado de adolescente, sí, donde tú te fuiste, no sé cuántos años tenías. Yo tenía 18 años. ¿Para hacer de camarero? Para hacer de camarero, bueno, para hacer de lo que me dejaran y sobre todo para aprender inglés. Fíjate tú qué mentira más grande. Para aprender inglés en Londres. Y somos 140.000 españoles. Yo hablé mucho, mucho más inglés en Benalmádena, en Marbella, cierto, en Estepona, en Fuengirola, en Málaga capital, con los hoteles, y te lo digo de corazón, por necesidad hablé más inglés, esto no es una exageración, es un dato, que es lo que viví en Londres, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia maravillosa que te permite ver radicalmente todas las cosas desde la perspectiva, no musical ya, sino cómo uno, por suerte, va cambiando y haciéndose mayor, ¿no? Cuando regresas a Costa del Sol, ahí ya tocabas el piano, pero ibas, como dices tú, por hoteles, ¿no? Sí, por hoteles, por restaurantes, por garitos. Qué maravilla, qué maravilla, porque ahora uno toca y ya se va al hotel, de verdad, y no lo digo de broma, mamá, lo digo de verdad, pero antes, y tú uno decía, yo porque tiene digo, fama de si tocara en donde toco, en los sitios donde toque, ¿no?, que es una alegría, pero dices, podría ir, me voy a ir a un bar, lo que sea, no, es que antes tocaba en el bar directamente, entonces estaba todo hecho, te bajaba del escenario y era un cambio radical, pero el camerino era una barra, eso era maravilloso. Pero es verdad que tú, de la vergüenza que tenías, sí, al principio tocabas casi como de espaldas. Muy, o sea, de espalda no, pero mirada para abajo y no levantaba la mirada, porque ten en cuenta que el cruce de miradas, la gente dice, ¿cómo es tocar delante de mucha gente? No, ¿cómo es tocar para dos? Eso es mucho más complicado. Ese cruce de miradas tan directo, ese aliento prácticamente, te hace que todo el tiempo transcurra mucho más lento, pero te hace aprender muchísimo también, ¿no?, y valorar muchísimas cosas. Qué bonito es captar la mirada cuando hay dos. Captar, porque es más difícil, la gente pues esquiva cuando somos dos, quiero decir, 8 o 15 personas, ¿no? Pero ese esfuerzo de escalar la intimidad con la música hace que cuando después la teoría está de las masas, ¿no?, de la energía, pues sea mucho más sencillo y mucho más divertido de disfrutar, ¿no? ¿Has superado la timidez? ¿Algún miedo más? ¿Algún fantasma por ahí? La timidez no la he superado mucho. ¿No? Sigo siendo muy vergonzoso, vergonzoso ajeno, que no sé exactamente cómo comentábamos antes fuera lo que es, pero eso lo soy, creo. Lo que sí es verdad que eres reservado. Reservado, sí, puede sí ser. O prudente, a veces. No, por mucho que hable así, a veces, o haya tenido la sensación alguna persona de que hable siempre, no. No, me gusta después de tocar, no. Soy una persona que he pecado de excesiva prudencia, creo. Nunca está de más, pero nunca, no, aunque parezca lo contrario, nunca me he tirado a la piscina, ¿no? Un tío prudente, cuando decía, mamá, que yo me voy a dormir después. ¿Hay mucha soledad cuando uno llega a lo más alto? ¿Hay muchas noches no, en las que no, tú hay, cierras? No hay soledad, pero en lo alto se hace frío. Eso sí es verdad, es posible. Hace un poquito más de frío. Si te quedas solo, necesitas una rebequita más de la cuenta, ¿no? Pero bueno, lo más alto también, yo te...
y no por prudencia, sino... Yo el otro día estaba en un sitio que no tiene nada que ver, estaba respirando por primera vez hacía mucho tiempo. Respirando, quiero decir, sin pensar en nada, con lo que dice la gente que es meditar, que yo soy incapaz. Y me di cuenta y me salió una alegría que queda muchísima montaña para arriba, ¿no? Yo creo que estoy empezando cada día. Eso, y no es una frase hecha, estarás harta de escuchar eso aquí. Pero de verdad, María, que lo tuve clarísimo. Estoy, acabo de empezar ahora mismo. ¿Ahora mismo? ¿Tienes esa sensación? ¿Te sientes nuevo? Nuevísimo, nuevísimo. Qué bonito. De hecho, miro con abrumado. Está YouTube, ¿no? Está pues, alguna cosa que hemos hecho tú y yo, por ejemplo, juntos. Y no sé si esto es bueno, que me lo diga un psicólogo, pero lo veo desde fuera. Lo veo como, ¿y este? Y tengo ganas de llegar ahí. A mí me pasa a veces la sensación de, y esto lo he preguntado yo, eso he tenido esa sensación. Sí. Pero creo que, como dices tú, en esa soledad o ese frío de la cima, y creo que a ti te pasa un poco como a mí. A mí me gusta mucho la soledad, pero que está muy bien rodearse de buenos amigos, y creo que tú, afortunadamente, en la profesión, durante todos estos años, te has ido abrigando muy bien. Tú mencionabas al propio Rafael, con quien has hecho ese disco precioso ahora, ¿no? He visto que en el motivo, ¿no?, y en el precioso de este programa, al principio era una frase de Unamuno, si no me equivoco, sí, sí, que cuando tienes fe en ti mismo, no hace falta que crean en ti. Okay. Yo no sé si es falta de fe en mí mismo, pero es tan bonito, María, que crean en ti. Entonces, yo, esas amistades preciosas, algunas conocidas, otras no, otras que el mecanismo de su alma está hecho de una manera y de otra, han creído en mí. Y eso, de verdad, que yo creo que es el abrazo más hermoso o el más grande de todos los tiempos que te pueden dar. ¿Porque a ti te ha faltado la fe en ti mismo alguna vez? ¿O la confianza? Sí. Yo creo que sí. En mí mismo, o más que faltarme la fe en mí mismo, peor, no sabía quién era yo realmente. O no quería aceptar quién era yo, o no podía creer que tenía la suerte de que tengo dos patas, que puedo caminar, que puedo hablar con las personas, caminar la vida, quiero decir, ¿no?, hacia adelante, ¿no? Que tengo salud para ver envejecer todo lo que tengo a mi alrededor de una manera preciosa, ¿no? Entonces, básicamente me di cuenta de que no estaba valorando bien las cosas de la vida. Hay una canción de Serrat que a mí me encanta, que dice algo así como, que a veces me lo digo yo mucho, ¿no?, que a veces tener la sensación como lo que la vida a veces nos besa en la boca, ¿no? Sí, es esa señor. Sensación como de que a veces no era para ti o demás. Sí, hablando señor. De amigos, y en esta profesión, tú, como hermanos, al preguntarte a Antonio Orozco, que estuvo el año pasado con nosotros, sí, o David Bustamante, con quien también has trabajado mucho. Totalmente, sí, sí. Bueno, ya te digo, gente que creyó. Creyó tanto que me dejó su casa. Su casa es, pues, el sitio donde ellos se pueden expresar, hablar ese idioma extraño y hermoso que es la música, desahogarse de verdad sin tener miedo a lo que digan. Ahí no existen redes sociales, no existen fotos donde salgas feo. Ahí estás guapo todo el rato, guapo del alma. Pues esa puerta, ¿no?, mira, hablando de puertas, me la abrieron siempre y es algo que nunca, nunca doy por sentado, ¿no? O sea, quiero decir, no lo veo normal todavía. Mira, hablando de puertas, yo voy a abrir una puertecita contigo del archivo de esta casa, con una entrevista de hace un montón de años, wow, que le hicieron a alguien que ya no está, que despedimos hace muy poquito, y es Pablo Milanés. Wow. Escucha. Hace no mucho, en encuestas aquí en España, por ejemplo, se trataba de medir el orden de prioridades de la gente en nuestro país para tratar de ver, pues, el éxito, la notoriedad, uh-huh, pues, no sé, el sentirse querido. ¿Cuál es su motor, Pablo? Por encima de todo, sitúa a la cultura en primer lugar. Pienso que la cultura es el motor actual del mundo. Pienso que con la cultura, en el futuro de la humanidad, se pueden lograr todas las cosas que queramos los hombres, inclusive los bienes materiales, a través de la cultura. ¿Y cree que eso va por buen camino? No, no lo creo, no lo creo. Qué lástima, está pesimista con eso, con el poder de la cultura o de la propia música. Bueno, en su canción La vida no vale nada, suelta un montón de totales tremendo, ¿no? Cierto. Que lo hacen parecer, digamos, más pesimista de la cuenta, pero yo, estudiando a Pablo, que estuve a punto en su día, conozco a su familia, lo conozco a él, y lo conozco y hablo en presente, y siempre será así, estuve a punto de tener la oportunidad de tocar con él, y es algo que cuando ya, pues, se confirma, ¿no?, que al final lo carnal se va, ¿no?, me pellizco muchísimo, pero en el fondo yo escucho a Pablo, y por mucho que haya pérdida a veces
pues en alguna canción, o El breve espacio que no estás, que es una canción tremenda, que tú dices, ¿cómo puede darme alegría esta historia, no? Pues con lo dura. A mí me sacó una sonrisa y un brillo de ojos hermoso. Estaba yo mirando de reojo el piano cuando te he visto que te sentabas. ¿Alguna vez te has peleado con él? ¿Has estado algún tiempo sin tocar o eso es imposible? No, se peleó la vida conmigo que no me dejó tocarlo un tiempo porque en Londres, por ejemplo, estuve como 3 meses aproximadamente. No empieces a echarle la culpa a los demás, ¿eh? No. No me he peleado. De hecho, me conoces y estoy haciendo un esfuerzo tremendo y hago como que no está ahí porque diría... Sí, o sea, y cualquiera diría, no, el pesado este, ya quiere hacer... Pero es que es una sensación... Es tan bello, reconócelo. Es, o sea, muy bonito. Y desde que te conozco me gusta más. Qué bonito. Es el culo más hermoso que he visto en mi vida. De verdad, que mejorando lo presente, es menos mal. Me perdone la audiencia. Pero es así, ¿no? Y es atractivo en todos los sentidos y sobre todo es un medio de comunicación que va más rápido que cualquier banda ancha de internet. El primero que te compró tu madre era un poquito más chiquito que ese, ¿no? Sí, había sí, que sí. Elegir bueno, ya entre... he terminado de pagarlo. Fueron 690 letras, por lo menos. No. Sí, era de pared, era chiquitito, pero... Pero bueno, me dio un lenguaje que... O sea, yo no sé hablar japonés, pero se habla piano y... Con mayor o menor acento, con mayor falta de ortografía o no, pero me parece que soy un privilegiado. Pero te decía, ¿ahí qué primo? ¿La cama o el piano? Porque ahí habría que elegir. ¿La habitación no tenías tú un estadio...? No. ¿No estabas tú ahí como la Rosaleda? No. Y de hecho, es más, he tenido en los hoteles, por decir algo... Por un inciso, ¿eh? En los hoteles no tengo... O sea, cuando me ponen una habitación muy grande o con los techos muy altos, en vez de sentirme una estrella, me da claustrofobia al revés, ahora, como se diga eso. O sea, porque yo dormía en una cama que salía de la pared y para poder abrir la cama tenía que quitarme yo porque le rozaba el piano y yo me daba cabezazo contra el teclado del piano, ¿no? Pero ese olor a tecla de una buena... De un buen... meco contra un piano, por así decirlo, yo creo que me hizo enamorarme más, ¿no? ¿Tú te pones nervioso todavía cuando tocas? ¿O cuando tienes a alguien así como yo me importante quito... o alguien como con que te imponga? No sé, es que te he visto hasta con Glenn Close tocando el piano allí en la embajada de... Bueno, calla. ¿Por qué? No, ahora te cuento, pero no. Nervioso no, me lo quito los nervios tocando. Por eso a veces parezco coñazo. De hecho, cuando estamos en un plató y la gente está trabajando y quiere comunicarse entre ellos y al menos estoy de fondo yo y digo, hostia, para Pablo porque o cierro la tapa. Con Glenn Close lo que pasó es que me pidió, que es impresionante, por cierto, tener la oportunidad y desde aquí agradecer siempre a Yulisa, la embajadora que es amiga, que me brinde estas oportunidades de poder conocer la sensibilidad tan grande que existe en todos los... El ser humano es maravilloso, eso lo tengo claro, pero días así uno se va celebrándolo y confirmándolo. Pero... ¿Qué pasa? Que yo creía que iba... Yo sabía que había cantado una versión con Phil Collins y yo, esto lo tengo yo chupadísimo. Este acorde aquí, esto aquí, tremendo. No. Quiero tocar... No, Boeing, Chime, 4. Versión 4. No. Y José Mercé ahí, de fondo, oh, la que todavía. Todos los flamencos allí, que le tengo un respeto tremendo. Y yo, digo, chale huevo, como sea. Y aquella... ¡Qué maravilloso momento! Cantando precioso encima y yo... Y me decía mi madre, ¿qué le pasaba a Glenn Close que estaba tan cariñosa contigo? Porque se acercaba y parecía que me daba beso y me decía, not the right key. Decía, no es el tono. Dice, ese no es el tono. Me decía, ese no es el tono. Y me decía, oh, darling, not the right key, otra vez. Y cuando acertaba me decía, y estaba cantando decía... Oh, yes, no, pero mira, eso me lo llevo yo para siempre. Pero yo miraba al piano y le veía cara al piano diciéndome, ¿dónde va? Tranquilo, Pablo, venga. Claro, y a la que venía yo un tono, te lo juro, María, bueno, me crecía y me iba ya por bulería casi. Qué maravilla. Y escuchaba yo de fondo, me llama pirata el Merced. ¡Oh, el pirata! ¿Cómo está? No, pero en fin, cosas bonitas que pasan delante de un piano, probablemente todas. Bueno, pues creo que mira, desde la magia de ese camarero con 18 años que se va a Londres ¿sí? y llega a la cumbre de la OTAN hace un verano y te pasan esas cosas, creo que la magia contigo sucede, ¿no? Joder, bueno, con la primera dama nada más y nada menos, que no la habíamos dado, parece que lo tomen así, pero es que yo, la sonrisa que me causan a mí situaciones tan hermosas, tan... donde uno aprende tan rápido, donde no hay que tener prejuicio ninguno, sino abrir todo lo que tengas, ¿no? ¿Tiene 5 sentidos? Pues invéntate los que tengas para aprender de todos los que estaban allí, ¿no? En general, ¿no? Y sobre todo cuando se hace un silencio y estás tocando una canción
y donde había una distancia y pues se convierte en un abrazo, ¿no? Una persona, ¿no? Y por supuesto que no es poner a una persona por encima de la otra, pero sí es verdad que cuando no esperas un abrazo y la música es la que produce eso, se acaba el servicio secreto, los puntos aquí que te van a disparar, se acaba todo, se acaban los helicópteros y todo se vuelve hermoso, ¿no? La música es capaz de sacar una vez más lo más bonito del hombre y de la mujer, ¿no? Yo creo que eso es hermoso. ¿Tú cuando estás triste te da por tocar lento o animarte? ¿Tú ya te vienes para abajo? Yo cuando estoy triste me siento y se sienta encima de mí cualquiera de mis dos gatos. No, por cierto, eso del gato influencer me tiene loca, lo tuyo. No, son gigantescos, pero yo creo que no es que les guste, pero porque uno podría pensar, ay, míralo, uno que es chico se llama Esther y el otro pasa puré. Y yo creo pues que mis nombres son más bonitos, ¿eh? Sí, claro. Son Habana y Lola. Pero ¿y son gatos? Gatos. Porque se pone una cosa, sin pelo. Les da igual sus nombres, ¿eh? ¿Por qué? No, porque a mí Lola es como un perrito y viene. No, pero que ¿no? Les da igual, ¿no? Que no se van a preocupar, que no se va a preocupar. Pasapuré no sabe lo que es un pasapuré. pero en cualquier caso, se suben porque yo creo que te ven las pulsaciones bajas cuando está. Eso es lo que yo quiero pensar, ¿no? Y entonces, cuando yo estoy triste, no suelo tocar el piano. Ahora, si estoy triste y tengo que tocar el piano, es el ibuprofeno, analgésico... Se te quita todo, vamos. Se te quita todo. Antibiótico, todo lo que acabe en farmacia, lo mejor que te puede pasar, ¿no? ¿Y la alegría? La alegría es la risa, ¿no? Insisto, ¿eh? El piano siempre está delante y nunca tiene por qué estar en la carcajada ni en el llanto. Está cerca, ahora eso sí, siempre está cerca. Yo con el piano sí he tenido mucha alegría, pero siempre, siempre he llorado de alegría. Muchísimo. Yo te he visto tocar y llorar. Exacto. Yo he tenido ese inmenso lujazo. Y de no poder seguir, pero teclear puedes teclear. Aunque las lágrimas hagan que se resbalen por ese marfil o esa madera, las teclas, yo he llorado muchísimo en mi casa, en la intimidad, tocando de alegría y yo creo que son los recuerdos más hermosos que tendré siempre. ¿Y tu banda también es tu familia? Sí. ¿Esos canallitas que tenemos ahí? Mi banda es mi familia, pero tocan lo que les da la gana. Aquí yo no mando nada, o sea, no, ninguna canción tiene sentido si no están tocando. Es verdad, mira, nunca esa analogía la había pensado. Yo a mi madre no le he cantado en mi vida, jamás. Si está por allí y hay más gente y yo estoy tocando, pues sí, pero yo estar tocando da la sensación de que me estuviera desnudando constantemente, ¿no? Pero yo en un mundo figurado mi madre sería la directora de la orquesta. Pues mira, me encantaría que la de hoy se la dedicáramos a tu madre. Me encantaría. Además le encantó cuando muy tímidamente me dice, ojo, chiquillo, me encanta cuasi, me dijo. Pues venga, para ella. Bueno, te quiero. Te quiero mucho. Siempre.